Estamos en la Plaza Sarmiento, conocida popularmente como la Plaza de Villa, enfrente de la Escuela 18. Se está desarrollando una actividad donde salió el deporte a la calle. Estamos con Marcelo Alsina, el director de la Escuela 18. Estamos con Valeria Guidoñe, profesora de Educación Física, y con Gerardo Rojo, también profesor de Educación Física, y con el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Junín, del Gobierno de Junín, Daniel Puello. Director, ¿qué es lo que se está desarrollando? Cuéntenos un poco, vemos muchos chicos. Bueno, la verdad es una jornada recreativa, deportiva, está marcada dentro de nuestro proyecto institucional. Dentro de Educación Física tenemos jornadas de deporte, donde los chicos trabajan todo lo que vienen durante el año, todos los deportes, más las actividades recreativas. También tenemos una actividad en vía naturaleza, que ya la hicimos hace 2 semanas atrás con un campamento para los chicos más grandes, en conjunto con la Escuela 501 en la ciudad de Ezeiza, en Buenos Aires. Bueno, hoy nos toca esta segunda etapa, que es la jornada recreativa deportiva. Se hizo hoy a la mañana con los nenes del turno mañana y ahora a la tarde con los nenes del turno tarde. Hoy a la mañana también participó la Escuela número 41 con su grupo de sexto, porque ya habíamos hecho una visita durante el año en un encuentro de entre escuelas, y bueno, y hoy nos devolvieron la visita. La verdad que les encanta, incluso hemos llamado deportes, por ejemplo, rugby, tenis, hockey, que no son muy habituales dentro de las escuelas. Entonces esto también es llamativo, le estamos mostrando a los chicos otras experiencias, otros deportes, que ellos se puedan enganchar en la práctica de los mismos. Trabajo con los chicos más grandes, con los más pequeños también, pero trabajo con quinto y sexto año de la escuela en el turno tarde. Y bueno, estamos con la parte de deporte en sí. Como decía Marcelo, pudimos brindar deportes no habituales en el patio de la escuela. En primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, hay actividades en la plaza que ahora a continuación el profesor Gerardo Rojo va a mencionar. Nosotros lo que tratamos de hacer es un poco plasmar lo que hacemos en el patio con cierta, digamos, con cierta cantidad de habilidades, juegos cooperativos. Tratamos de llevar lo que hacemos en el patio a la plaza como forma de muestra y para que los chicos se divierten y la pasen bien en esta jornada del, digamos, de la educación física. No, a los chicos les encanta todo este tipo de jornadas y de situaciones en las que ellos disfrutan, están con otros compañeros, intercambian con compañeros de otros grados que a veces por cuestiones de que están siempre con sus compañeritos no están, así que bueno, la verdad la pasa muy bien. El compromiso de los docentes, uno insiste y hace mucho hincapié desde educación, primero que educación y deporte es la mejor combinación, y segundo que bueno, uno insiste en el compromiso de los profes, y cuando uno ve este tipo de actividades y todos los chicos jugando, acá no hay ni una discusión, ni una pelea, ni nada, de todos los chicos, la verdad que pasándola bien, eso realmente demuestra el trabajo de los profesionales que están trabajando acá en la institución, bueno, en este caso a cargo de Marcelo, pero todo un grupo de profes que llevan adelante este tipo de eventos y que la verdad que es la única forma. Los chicos están enmarcados dentro de lo que nosotros llamamos la escuela sale del aula, bueno, acá está la escuela sale del aula, los chicos haciendo un montón de diferentes deportes, ampliando y abriendo el abanico de posibilidades deportivas, que es lo que siempre decimos, que los chicos descubran otras realidades, otros deportes, y a partir de ahí poder formar nuevos deportistas, y esto está muy bueno.